Hello, good evening. Good evening. How are you today? Good evening. Bye bye. A lot of rain, right? Hello, good evening, teacher. Hello, good evening. Vamos a esperar unos minutitos para que los demás puedan unirse. ¿Qué tal de huracán? ¿Qué tal de lluvia? Good evening, teacher. Good evening, how are you? Todavía está lloviendo por donde están ustedes. Aquí no. Por acá sí está lloviendo fuerte. Ah, pero están para ayudarme. Solamente por la en el mediodía. De ahí Ah, nada, sí. solo viento. Por aquí sí ha llovido todo el día. A ver cómo sigue. Ojalá que ya no siga así. A ver un poquito. Sí. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Bueno, vamos a iniciar. Quizá la primera pregunta siempre es cómo van con la plataforma, si han seguido avanzando con los ejercicios, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Creería yo que ya están en los ejercicios del presente simple, me imagino. Estaba entendiendo el presente simple. Sí, yes. Ok, very good. ¿Alguno pudo hacer su schedule? ¿Se acuerda que era schedule? Yes. Ok, ¿alguien? ¿Usted lo pudo hacer, Ana? Sí, más o menos. Ah, perfecto. ¿Será que nos comparte? A ver, ¿cómo quedó? My schedule, I wake up at 5 a.m. Okay. I get up at 5 okay. a.m., take a shower, I make a breakfast, okay. I take a breakfast, after brush my teeth, okay. After clean my house. Very good, thank you. ¿Alguien más que quisiera compartir si lo hicieron o tal vez lo puedan hacer en vivo también? Yes. A ver. What is the pronunciation? Schedule. 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 My schedule, I get up at 5 a.m. I prepare the breakfast with my husband. Okay. I go to bed again. Okay. I get up at
7 a.m. And my son and me have a breakfast 8 a.m. I clean the house. Very good. Thank you very much. ¿Alguien más que quisiera compartir el homework? Nobody else's. Ok, si pueden, pues hay que tratar de ir escribiendo un poco más. Sé que a veces es un poco complicado por el tiempo, pero hasta donde se pueda. También le mandé los verbos por el chat, los que puedan también irlos conociendo, qué significan, cómo es la tercera persona. Eso nos va a ayudar a tener un poco más de vocabulario y a crecer un poco más en inglés. Teacher. Hello. Una pregunta. En los verbos, en los que mandó, uh-huh. Yo estaba buscando ahí el significado y este, hay, no sé cómo se pronuncia, fall, F-A-L-L. Déjame revisar. O yo lo copié mal. Fall, F-A-L-L. Ajá. Fall, sí. ¿Cómo le salió el significado? No recuerdo, pero no le encontré chiste al significado, no era un verbo, okay. Pero no lo anoté. Sí, fall es caer. 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 Ah. Entonces, y el tercer, la tercera persona sería falls. Ok. ¿Alguna otra pregunta? I have a question. Dígame. And the verb and do and go, what is the third person? En do va a ser does, sería con es al final. Y también en go va a ser goes con es al final. Ok, thanks. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ya sea de la plataforma, del deber, de los verbos, o de alguna cosa que ya hemos visto y ahí todavía no le queda claro, por supuesto que podemos repetir algunas cosas o tener otros ejemplos. Yo tenía una consulta. ¿Qué significa subject? Creo que es. Subject. Depende. Por ejemplo, subject podría ser sujeto en cuanto a gramática. Entonces, si yo le digo cuál es el sujeto en la oración, sería como subject. Pero también significa otras cosas. Un significado muy común es materia. ¿Cuál es tu materia favorita? Le puedo preguntar y se utiliza subject. Pero es el que le escribí, que le acabo de escribir. No sé si es, o sea, no sé si lo pronuncio bien o... Lo escribió acá, vamos a ver. A suggest. Eso. Ok, suggest sería sugerir. Okay. Igual este verbo, quizá la parte complicada es la pronunciación. Como les explicaba, se dice la S, la primera, luego la T y luego la siguiente S. Suggests. Entonces... Esa es la única parte complicada. ¿Alguna otra pregunta, duda, queja? No, gracias. You're welcome. Bueno, vamos a iniciar entonces ya con lo que... Lick, buenas noches. Quería consultarle algo. Dígame. Con los verbos que compartió en el grupo de WhatsApp, ¿qué vamos a hacer? Porque lastimosamente ayer por la lluvia se me fue la señal y no pude estar en la clase. Ah, okay. Entonces quería saber qué vamos a hacer con los verbos que envió. Sí, fíjense de que lo envié para que lo tuvieran como vocabulario, para que los conocieran cómo son en inglés, qué significan en español y que le hicieran la tercera persona. Sí creo que, me imagino que ya vio que es la tercera persona y todo eso, el presente simple, que es cuando le agregamos S o S. Y pues también dejé un deber que era de hacer su horario, pero pues eso era si lo quería hacer y tenía tiempo. Pues. Ah, perfecto, muchas gracias, lo voy a hacer entonces. Gracias. Perfecto, a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Teacher. Hello. Para el verbo do y el have, me imagino que hay alguna regla, ¿verdad? Para have es como irregular. Cuando recordemos que les decía que cuando es irregular es porque no cumple una guerra, una rule, no hay algo específico para ese verbo. Eso lo van a ver también mucho más adelante en la conjugación de otros, de los mismos verbos, pero ya en otros tiempos. Para las que terminan en no, casi siempre se les agrega S también. Entonces es el caso de do y de go,
que terminan con "-es", en la tercera persona. Sería "does" y sería "goes". Ok. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Me gusta que me pregunten, así que no tengan pena. Ok. Entonces ahora sí vamos a iniciar con los temas de ahora. Let me check. This one is set. Bueno, esos serán los verbos. Y con el schedule, quizá un ejercicio extra que pudiéramos hacer para todos aquellos que hicieron su horario. Casi todos me imagino que lo hicieron con I, ¿verdad? I wake up, I get up. Entonces, otro ejercicio que podríamos hacer a partir de esto es pasarlo a tercera persona. She wakes up. She gets up. Eso lo podríamos hacer también si tienen tiempo. Ahora, con lo de ahora, vamos a iniciar con las questions. Si se recuerdan, las negativas, eso casi no lo hemos practicado. Entonces vamos a practicar un poco. Vamos a ver en este momento una práctica de la forma negativa. Entonces, lo vamos a tratar de hacer juntos. Yo les voy a preguntar y ustedes me dicen si es doesn't y don't. Quizá antes de hacer el ejercicio recordemos que acá en esta parte, mucha gente, pues porque hablamos español y es la manera del español, mucha gente dice doesn't. Pero si ustedes ven acá, no lleva E. Entonces, la pronunciación correcta, y yo sé que es un poco complicado, es doesn't. Con el sonido de la N y la T junto. Doesn't. Eso es muy importante, ¿ok? Cuando lo repitamos, tratemos de poner atención en esa pronunciación, ¿ok? Ahora, en el primero dice I. Entonces, solo con el sujeto, me imaginaría yo que ya sabemos qué vamos a poner. ¿Sería doesn't o sería don't? Don't. Don't. Vamos a repetir para ir viendo también un poco más de vocabulario y pronunciación. I don't like meat. I don't like meat. Ok. Do you know what is meat? No. Carne. Carne, muy bien. Entonces, ahí dice, no me gusta la carne. El siguiente dice, my sister. Entonces, sería... Doesn't. Doesn't. Very good. Vamos a repetir. Aquí es donde vamos a reforzar la parte de la pronunciación. My sister doesn't eat pasta. I'm sorry. My sister doesn't eat pasta. Very well. La siguiente dice you. Entonces sería? You don't buy apples. Very good. Vamos a repetir. You don't buy apples. You don't buy apples. Very good. La siguiente dice is dog. Sería doesn't or don't? Doesn't. Very well. Vamos a repetir entonces. This dog doesn't bark. This dog doesn't bark. ¿Saben qué es bark? What is bark? Eso es ladrar. Ladrar. Ok. Luego dice my mom, sería doesn't o don't? Doesn't. Very well. Vamos a repetir entonces. My mom doesn't read comics. Very well. La siguiente. Teacher, y mamá también se puede escribir así o hay un... A veces se puede escribir así, es como bien informal, no es algo muy formal, no es muy común que se encuentre esa parte. A veces van a encontrar palabras o en libros, en situaciones en las que no son muy formales, en las que no, no son muy comunes encontrarlos en inglés formal, se puede decir, como gonna. Yo creo que alguna vez han visto gonna, ¿verdad? Que es going to. Pero gonna es como decir, como cuando nosotros en español decimos voy a ir a la tienda. Voy a ir, yo lo entiendo.
pero en ningún libro lo vamos a encontrar. Porque es una forma incorrecta de hablar, pero se entiende, lo entendemos. Entonces, hay muchas palabras así. El gonna, el wanna, ¿hola? Esa le iba a decir, I wanna. I wanna sería want, I want to. ¿Verdad? Ajá. Y correcto decirlo, I wanna. Si es informal, sí. Ah. O sea, si usted está hablando con sus amigos, usted puede decir, I wanna go to, uh-huh, y algún lugar, ¿verdad? Pero en algo formal, no, sería want to. Ok. Vamos a continuar. ¿Alguna otra pregunta por ahora? No. Ok, sigamos entonces. Dice an and I. ¿Sería ahí? Don't. Don't, porque son ellos, o nosotros, porque estoy incluido yo. Entonces ese es we. Y vamos a repetir. Ann and I don't go to school. Ann and I don't go to school. Ok, recordemos que en las palabras que inician con S, la pronunciación, the pronunciation va a ser school, con S al principio. No podemos decir school, school no, porque lleva E, no hay una E ahí. Entonces tiene que ser school. 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 Ok, sigamos. El siguiente dice cause. Será doesn't. A ver, quizá primero tenemos que analizar qué es cow. ¿Qué es cow? Vaca. Vaca. Ahora, allí lleva una S, dice cows. Entonces dice. Entonces, vacas. Vacas. Entonces, ¿será doesn't o será don't? Don't. Very well. Porque es plural. Sí. Muy bien. Vamos a repetir entonces. Cows don't live in the sea. Cows don't live in the sea. Very well. ¿Se acuerdan que es sea, verdad? Esta palabra. Teacher, no. Se toma como ella, como ellos. Ellos, sí. Cuando es plural sería ellos. Okay. Teacher, sí, es océano. El océano, el mar, ¿verdad? En el mar viven las vacas, no viven en el mar. Muy bien, sigamos. El siguiente dice they. Ese está más fácil, ¿será? They don't very play well. Football. They don't play football. They don't play football. Very good. La siguiente. Don't play football. Sí, my cat. ¿Qué será? My cat. My cat doesn't. Very well. Vamos a repetir entonces. My cat doesn't chase mice. My cat doesn't chase mice. Okay. A ver, ¿saben ustedes qué es chase? Ese sería el verbo acá. ¿Cazar? No. Parecido a cazar, es perseguir. No. ¿Y mice? ¿Alguien sabe qué es mice? Ratón. En plural, ¿verdad? Ratones. Ratones. Uh-huh. Mice. Very well. La siguiente sería her friend. ¿Qué sería ahí? Doesn't. Very well. Doesn't. Her friend doesn't speak English. Her friend doesn't speak English. English, very well. La siguiente dice, this man. ¿Será doesn't o será don't? Doesn't. Very well. Repitamos entonces. This man doesn't smoke. This man doesn't smoke. Smoke, ya saben todos qué es smoke, ¿verdad? Fumar. Fumar. Ok. Y la siguiente, la última, dice it. Esa está más fácil. It doesn't. Very well. Vamos a repetir la última. It doesn't run very fast. It doesn't run very fast. ¿Preguntas o dudas con esta parte? No. Ok.
Y he visto que han entendido bastante. Ya vamos saliendo de esta parte. Ahora vamos a practicar un poco las questions. ¿Se recuerdan que en las questions primero va, y esa es parte de la estructura, primero va el auxiliar, luego va el sujeto, luego va el verbo y luego el complemento? Entonces, en la primera, lo primero que tenemos que ver es el sujeto, you, para saber si es do or does. ¿Cuál será la primera? Do you like pizza? Very well. Do you like pizza? Vamos a repetir. Do you like pizza? Do you like pizza? Very well. La siguiente dice Lily. ¿Qué será? Does Lily study Spanish? Does Lily study Spanish? Very well. Recordemos que en inglés también las preguntas tienen una entonación. Entonces, cuando hacemos una pregunta, tiene que llevar cierta entonación. Por ejemplo, en este caso sería, Does Lily study Spanish? La siguiente dice he. ¿Será entonces? Does. Good. Vamos a repetir. Does he wash the car? Does he wash the car? Very well. La siguiente dice penguins. Does. Do. Porque son plural. Algunos dicen do y otros dicen does. ¿Cuál será? Do. En plural. En plural, ¿verdad? Penguins es plural. Entonces va a ser do porque es ellos. Very well. Vamos a repetir. Do penguins eat fish? Do penguins eat fish? Very well. Fish, ¿saben qué es, verdad? Pescado. Good. La siguiente es I. Entonces será? Do. Very well. Do I make my bed? Do I make my bed? Very nice. La siguiente dice a frog. ¿Saben qué es frog? No. Okay. Frog es rana. Ah, rana. Entonces, sabiendo eso, creo que es más fácil, ¿verdad? ¿Será do or does? Does. Does. Very well. Entonces, vamos a repetir. Does a frog live in the sea? Does the frog live in the sea? Very well. La siguiente dice they, mucho más fácil. Do. Repitamos entonces. Do they run very fast? Do they run very fast? Perfect. La siguiente dice the girls. Chicas. Do. Porque es plural, ¿verdad? Plural. Entonces vamos a repetir. Do the girls play football? Do the girls play football? Very well. La otra dice Tom. ¿Qué será entonces? Does. Very well. Does Tom love me? Does Tom love me? Perfect. Y la última dice you. Do you? Repitamos. Do you do karate? Do you do karate? Ahora, acá está bien interesante porque llevamos este do y este do. Entonces, recordemos que este solo es un auxiliar. Y este es la acción, ¿verdad? Es el verbo. ¿Preguntas, dudas con esta pequeña práctica? Sí, teacher. A ver. Yo ya me confundí. Yo pensé que el do se usaba para las primeras personas y el does para las terceras. Así es. El does es para tercera singular, que sería he, she, it. Solo para eso. Uh-huh. Ahora, acá tal vez, por eso traje este ejercicio, porque por ejemplo donde dice a frog. Entonces acá tenemos que entender de quién estamos hablando. De eso. Una rana. De un animalito, uno, singular. Uh-huh. Entonces es it. Y uh-huh. Por eso usamos does. Igual, por ejemplo, acá donde dice penguins, acá esto es plural, entonces son ellos. Uh-huh.
Do. Y por eso es do. No sé si le queda claro o le doy más ejemplos. El does lo vamos a usar solo con he, she, it. He, she, it. Así es. Y el do es para los demás. Para el resto. En presente simple. Teacher, entonces, en el caso que se ocupe como la última oración, la última pregunta, perdón, ¿cómo sería en español? Recordemos que en español no usamos auxiliar. Sería algo así como, ¿tú haces karate? ¿Sí les queda claro esta parte? Yes. Very well. Si hay preguntas, please. ¿Alguna fórmula? ¿Alguna fórmula que tengamos para the question? Para estar ahí. Sí, claro. Para auxiliar. Las preguntas, vamos a ponerla por acá. Para las preguntas en presente simple, recordemos que esto es solo para este tiempo, ¿verdad? Vamos a poner primero el auxiliar. Okay. Luego, vamos a poner el sujeto. Subject. Luego, vamos a poner el verbo. Y luego vamos a poner el complement. Ahora, recordemos que esto es para las yes, no questions. O sea, cuando yo digo algo como esto, cuando empezamos con do or does, la respuesta siempre va a ser yes or no, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, sería, ¿do you like pizza? Yo puedo contestar, yes, I like pizza. O, no, I don't like pizza. O lo podemos, también podemos responder con el auxiliar. Podemos decir, yes, I do. O, no, I don't. Pero la fórmula sería así como está acá. Entonces, acá, en las preguntas, o en cualquier, digamos, oración que lleve sujeto, que sería las preguntas y las negativas, tenemos que identificar el sujeto. A nosotros saber de quién estamos hablando, quién es este sujeto, yo voy a saber si voy a utilizar or does. Thank you. It's a pleasure. Anything else? ¿Alguna otra pregunta? No, teacher. Perfecto. Vamos a entrar entonces a un tema que siempre va del presente simple, pero es un poco, con un poco más de vocabulario. Este es furniture. Primero vamos a ver como parte de la casa. Vamos a ir repitiendo y si tienen preguntas luego pues lo vemos, ¿ok? ¿Saben qué es furniture? Tienda. ¿Perdón? No es tienda. No, furniture es muebles o algo de la casa. Entonces, vamos a iniciar, vamos a repetir. A house. A house. Okay. A garden. A garden. Okay. Garden. A garage. A garage. An apartment building. An apartment building. A stairway. A stairway. An apartment. An apartment. An apartment. A balcony. A balcony. An office building. An office building. An elevator. An elevator. The third floor. The third floor. The third floor. The second floor. The second floor. The first floor. The second floor. The first floor. The first floor. An office. An office. Perfecto. Sí sabemos todos qué es a house, ¿verdad? Teacher, what is stairway? Stairway sería escalera. Se puede decir también solo stairs, en plural, las escaleras, stairs. Que sería la misma palabra, solo que sin way. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ya sea en pronunciación o en significado. No. Perfecto.
¿Qué sería entonces, digamos, the second floor? Segundo piso. Segundo piso. Muy bien. Muchas veces también es posible que ustedes estén leyendo o estén viendo algo de otros países. Entonces, a veces puede confundirles que hay palabras que las utilizan o que tienen otro nombre en lo que están viendo o leyendo. Por ejemplo, elevator. En Inglaterra, por ejemplo, no se dice elevator, se dice the flat. O, perdón, es el apartamento, sería flat. Entonces, muchas veces puede pasar eso. Igual la pronunciación. Water, water, tomato, tomato. Entonces, eso puede pasar, pero es normal. Es normal de que tengan otra pronunciación, que tengan otro nombre, que tengan algo diferente. ¿Ok? Media vez entendamos, pues, vamos bien. Y tenemos un poco más de vocabulario. Siempre furniture. Entonces, vamos a repetir. Bookshelf. 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 Kitchen cabinet. Kitchen cabinet. Fridge. Fridge. Desk. Desk. Oven. Oven. Book cabinet. Book cabinet. Mirror. Mirror. Couch. Couch. Cabinet. Cabinet. Bathtub. Bathtub. Sink. 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 Okay. Towel. Towel. Toilet bowl. Toilet bowl. Wardrobe. 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 Ok. Bueno, sabemos que bookshelf es como un estante, ¿verdad? A este de la cocina casi siempre solo se le llama cabinet. Pero si tenemos varios, pues entonces ya sería kitchen cabinet. ¿Qué es kitchen? Cocina. Cocina. A ver, kitchen es cocina como el cuarto donde se cocina. Pero si yo estoy hablando de la cocina, donde yo pues preparo los alimentos, ¿cómo sería la palabra? Oven. Oven. Bueno, de hecho, oven es horno. Entonces, si digo toda la cocina como tal, ¿cómo sería la palabra? Cook también. Stove. Very well. Creo que ya lo habían visto. Stove. Que se deletrea S-T-O-V-E. Stove. Entonces, como les digo, hay muchas maneras de llamar las cosas. Y igual, por ejemplo, si queremos decir microondas, sería microwave con esta palabra, oven. Microwave. Acá hay mucho vocabulario que podríamos ver, pero también hay en la plataforma mucho, por eso no les traje tanto. ¿Qué sería fridge? Refrigeradora. Así es, también se puede decir de otra manera, ¿verdad? Más larga, ¿cómo sería? Refrigerator. Refrigerator. Very well. Tenemos también mirror, que significa espejo. ¿Y qué sería couch? Sofá. Sofá. Que también se puede decir sofá, ¿verdad? Sofá. Okay. Y creo que la mayoría pues los conocemos como bathtub, que sería bañera. Bañera. Una tina, bañera, ¿verdad? O un sink. ¿Qué sería? What is sink, teacher? What is sink, ajá. Sink es como lavamanos, donde me lavo las manos. Y tenemos towel. ¿Qué sería towel? Toalla. Toalla, very well. Y luego tenemos el toilet bowl, que es como... La taza del baño. El inodoro. Y el wardrobe, que sería como un guardarropas o un ropero. Entonces, ¿alguna otra pregunta que tenga? ¿Podría repetir cómo dice? ¿Perdón? ¿Podría repetir cómo se dice eso? ¿Cuál? Wardrobe. Ajá. Ok, se dice ward con la D al final, pero casi no suena. Ward, y ese sería robe. Que sería con un sonido de O. La E no se dice y la B sí se pronuncia.
Entonces, si quiere, la podemos repetir. Sería wardrobe. Wardrobe. Good, good. ¿Alguna otra pregunta en pronunciación, en significado? ¿Cómo se dice bookshelf? Bookshelf. ¿Sería eso? Bookshelf. Esa sería la pronunciación. Esto es bien común, solo decir shelf. Shelf. Yeah, es casi como shelf. Thank you. You're welcome. Pues, ¿alguna otra pregunta, duda? No. Okay. Ahora vamos con un poquito de gramática. Esto es repaso también. Where and prepositions of place. Que también creería yo que ya más o menos lo conocen. ¿Qué significa where? ¿Dónde? Very well. Entonces vamos a empezar a usar un poco las WH questions, que ya es un tipo de pregunta diferente a las yes no questions, ¿verdad? Cuando yo hago una yes no question es, por ejemplo, do you live in San Salvador? Ya ustedes me dicen, yes, I live in San Salvador. En cambio acá, lo que yo estoy pidiendo es la información. Por eso se llaman también information questions. Vamos a ver la gramática, es bien fácil. Where do you live? Perdón, dígame. Hay mucha interferencia, no la escucho. Silencio. Sí, ¿no? Casi no se escuche. Puede poner silencio. Ok, vamos a tratar acá. Okay. Por favor, silencien los micrófonos. No se escucha. Okay, ¿me escuchan a mí? Sí. Very well. Entonces, sí, hoy sí. Okay. Entonces estamos con la gramática que sería Where do you live? O, por ejemplo, where do your parents live? Aquí es donde empezamos a ver otro tipo de sujeto, ¿verdad? No siempre vamos a tener you, he, she, it, sino que cuando empezamos a preguntar así, ya puede ser un sujeto un poco más complejo. ¿Dónde viven los hermanos de tu papá, por ejemplo? Teacher. ¿Yes? Es lo que se conoce en español, por ejemplo, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Exacto. Que las abiertas nos dan opciones de contestar un montón de cosas y las cerradas es solo sí o no. Exacto. Entonces serían como abiertas porque usted no sabe lo que le van a decir, ¿verdad? Por eso es information question, estamos pidiendo la información. Entonces la parte interesante es que acá tenemos, ya empezamos a utilizar las WH questions con el presente simple y los auxiliares. Por ejemplo, acá, where does your mother work? Where does he work? ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Teacher, duda con consulta. Dígame. Sí. Yo no tengo muy claro en qué momento se ocupa el your y el yours. Ok. Eso es un tema un poco más avanzado. Lo que pasa es que hay varios tipos de posesivos. Cuando yo digo your, digo your y digo lo que posee. Por ejemplo, en este caso, your parents. Cuando digo yours, no digo lo que poseo. Como cuando si usted me dice eso, por ejemplo, si usted me pregunta, where do your parents live? Y yo le digo, my parents live in Santa Ana. And yours? Ahí ya no digo parents, sino que, ¿y los tuyos? Ya no digo tus papás. ¿Se entiende esa parte? Se menciona, esa sería la diferencia. Sería your y lo que se posee. En cambio, en yours ya no se menciona, ya va implícito. Entonces, el yours no se ocupa para las preguntas, no se preocupa en él. ¿Cómo no? Como le decía, por ejemplo, si usted me dice esta pregunta, where do your parents live? Y yo le contesto, they live in Santa Ana. Where do yours live? Where do yours live?
Ahora, si la oración, si yo le preguntara de una vez, where do you sleep, sin saber de qué estamos hablando, entonces, por eso va implícito. Para contestar, cuando ya sabemos en el tema, en el topic que estamos tratando, de qué estamos hablando. Entonces, más adelante lo vamos a ver, porque son varios. Pero no le escuché nada. No le escucho más interferencias. Okay, vamos a... Teacher, cierra los micrófonos, por favor. Por favor, por respeto. Okay. Ok, entonces, lo que estábamos diciendo es que yours es... cuando yo no menciono lo que se posee, ¿verdad? Sí se puede utilizar en preguntas, por ejemplo. Pero es cuando yo hago una pregunta y yo le menciono algo y usted me responde, por ejemplo, y como ya sabemos de lo que estamos hablando, ya no me dice esa parte que es la que se posee. Le voy a poner el ejemplo que le estaba diciendo, que sería, where do your parents live? Imaginémonos que usted me pregunta eso. Yo le contesto, they live in Santa Ana. Y yo le pregunto de regreso a usted, where do yours live? Como ya sabemos, de antes de la primera pregunta que estamos hablando de sus padres, entonces ya no es necesario usarlo, si quiero o si no quiero, ¿verdad? Los puedo usar también. Ahí es donde se utiliza. ¿Y los tuyos? ¿Y los míos? Imagínese que yo le pregunto, is this his? Entonces usted no va a saber de qué estamos hablando. Pero si yo le digo, is this his book? Ahí sí ya sabemos. Esa es la diferencia entre yours y your. En yours sí llevamos esta parte que es el complemento de lo que se posee. Y en yours no va. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Gracias. Perfecto, a la orden. ¿Alguna otra pregunta antes de ver las prepositions of place? Bueno, estas son muy importantes. Las preposiciones son muchas en inglés, muchas. De hecho, se utilizan mucho más que en español. Pero vamos a ver las primeras tres, porque sí es un poco complejo y se van viendo poco a poco. Entonces, estas son de lugar, preposiciones de lugar. Y in, ¿cuándo vamos a utilizar la preposición in? La vamos a usar, por ejemplo, cuando estamos en un apartamento. Si yo le pregunto, por ejemplo, where do you live? O I live in an apartment. No me puede decir otra preposición. Si dice otra preposición, estaría incorrecto. También cuando es una casa. Casi siempre porque es dentro de. Cuando estamos dentro de, vamos a utilizar in. Aunque hay otras preposiciones para dentro. Entonces, cuando hablamos de house también sería in a house. In an office. ¿Ok? ¿Queda claro esta parte con in? Yes. Very well. La siguiente es at. Tiene muchos usos también, pero acá en cuanto a lugares, podemos decir que cuando decimos una dirección entera, esta es entera porque lleva el número de casa, que es 50. Entonces vamos a utilizar at. Si yo le pregunto, where do you live? Y me va a decir toda su dirección. Entonces dice, I live at. No dice in, sino que at. ¿Okay? Cuando hablamos de ciertos lugares, como por ejemplo acá, bookstore. La otra puede ser hospital. Where do you work? I work at the bookstore. She works at the hospital. ¿Ok? Y cuando hablamos también, por ejemplo, como edificios, cosas como por el estilo, sería school. Perdón, sería a también, como en school. Where do you go? O where is your brother right now? He's at school. Tenemos la siguiente, que es on. Cuando hablamos de calles y avenidas, no vamos a utilizar in. Vamos a utilizar on. ¿Ok? Where are you? I'm on Main Street. I'm on the First Avenue. On, siempre.
¿Ok? Y cuando hablamos en situaciones como esta, que es en un piso, en un nivel, sería on. Where are you? I'm on the second floor. Y siempre vamos a utilizar números ordinales. Eso no sé si ya lo vieron los ordinales ustedes. No. Ok, vamos a ir poco a poco entonces, porque sí vamos a llegar a eso. Este sería el décimo. Entonces, tenth, on the tenth floor. Teacher, sería como el décimo piso. El décimo piso. Entonces, nosotros en español decimos en, ¿verdad? En el décimo piso. Decimos en la 25 calle. En casi todas estas situaciones usamos en, pero en inglés no. Vamos a tener cuidado con este tipo de situaciones, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta o duda con las prepositions? Entonces el at lo ocupamos como cuando damos más información, como que describimos más las cosas. No necesariamente. Es bien específico cuando lo utilizamos. Por ejemplo, si va a dar toda su dirección, o sea, si usted dice, yo vivo el número 25 de la 25 calle Poniente. Entonces, como lleva 25, aunque lleva calle, como está dando el número de su casa, entonces va a poner at. Si en lugar de eso solo dijera Main Street, ya no lleva at, lleva on. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Let me check what is next. Ahora vamos con un poquito de práctica. Vamos a tratar de llenar los espacios en blanco que están en las oraciones. Entonces, en la primera dice, en el number one, where. ¿Qué es lo que les falta? No tiene que ser necesariamente una preposición, sino que traten de ponerle lógica. Where. Does. ¿Será does? Recordemos que cuando usamos do or does, hay otro verbo, ¿verdad? Do. Are. Casi en el último, pero no. Recordemos también where que are. Where. Where are. Casi es are, pero no es are. Where is your sister's where apartment? Where is. Very good. Esa es. Where is, porque solo es un apartamento. Singular. Mm-hmm. Where is your sister's apartment? Ok. Y luego dice her apartment. Ahí le falta el verbo y la preposición. Dos cosas. ¿Cuál sería el verbo? Her apartment. ¿Perdón? Is in. Is, está bien. El otro. On Green Street. On, very well. Porque estamos hablando de una calle. Entonces dice her apartment on Green Street. ¿Preguntas con este ejercicio? ¿Con el primero? Para ir depurando. Perdón. Street sería calle. Calle, sí. Entonces, cuando estamos hablando de calle, recordemos que vamos a ocupar siempre on. Y como le faltaba el verbo, le pusimos is, ¿verdad? Her apartment is on Green Street. Vamos a tratar de hacer el 2. Number 2. Where? Where are you studying? Where are, dicen la mayoría. Where, are. Where is you studying English? Vale, acá es donde vamos a retomar algunas cosas. Por eso traje este ejercicio que es bien interesante. Nosotros ya conocemos el presente simple. El presente simple es do, does. Where do you? Muy bien, where do. Y también es el verbo to be. Recuerdo que alguien me preguntó, mire, ¿y el verbo to be entonces qué es? Entonces, ese también es presente simple. Solo que cuando utilizo el verbo to be, no va ni do ni does. Porque el verbo es ese, es is, am, are. Como es el caso aquí arriba. Where is your sister apartment? Ese es presente simple.
Pero si yo ocupo otro verbo, aquí ya dice studying. Ya no es el verbo to be. Entonces ya voy a utilizar las reglas del presente simple que vimos hace poco, que sería do, does, o agregarle la S o la S a los verbos. Esa sería la diferencia. ¿Okay? ¿Se entiende esa parte? Sí. Ok. Entonces ya en este sería, como dijo la compañera, where do, porque es you, ¿verdad? Where do you? Ajá. Study. Very well. Y la respuesta sería we study. Aquí viene la preposición. In the school. Okay. ¿Cuál preposición utilizamos para school? At. Very well. At. Aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque como les explicaba en español nosotros, everybody says en. En escuela, en la calle, pero no en inglés. En inglés es different. So we study at the school around the corner. De hecho, around también es preposición de lugar, pero todavía no la vamos a ver. Okay. Teacher, what is around? Around es a la vuelta de la esquina. Todo esto es a la vuelta de la esquina. Okay. Very well. Sí, si tienen alguna pregunta, a veces puede ser que se me escape a mí la pronunciación o el significado. You can ask. You can ask whatever you want or whatever you need. Okay. Now we are going to do the exercise 3. Ajá, vamos a ver. ¿Cómo sería? La clave también cuando usted tiene un ejercicio así es ver la respuesta. Aquí está el verbo para todo el ejercicio. So, les da la clave para ver qué vamos a poner arriba. Teacher, what is neighbor? Very good question. Neighbor. ¿Alguien sabe qué significa neighbor? Vecino. Vecino, very good. Neighborhood, el vecindario, ¿verdad? Puede ser to your neighbor, work, a bank. Es que tienen truco eso. Does, very well. Does. Neighbor. ¿Por qué does? For she works. Tercera persona, yo. Tercera persona, porque es singular, ¿verdad? Si aquí, fíjense cómo es de interesante este. Si aquí esto llevara una S, si llevara una S, neighbors, ya no fuera does, sería do, porque sería tus vecinos. Pero como solo es uno, your neighbor, es does. Y luego sería neighbor. Work. Very work. Well. Entonces sería, does your neighbor work? Ajá, aquí va la preposición, ¿verdad? At bookstore. No, acá, antes la pregunta. Sería, does your neighbor work? Y allí va la proposición. Para banco, ¿cuál ocupamos? In. Very well. In. So, does your neighbor work in a bank? Y luego dice la respuesta, no, she works. At a bookstore. At a bookstore, very well. I'm proud of you. Sí, así sería. ¿Preguntas o dudas? Este como se mira sencillo, pero no es tan fácil porque hay que pensar un poquito. Vamos a ver el exercise number 4. Where? Do you? Ajá. Live. Very well. Ya ven, ahora como estamos practicando, ya es un poco más fluido, ¿verdad? En el primero teníamos dudas y por qué, ¿verdad? Pero ya este es, where do your parents live? Entonces, they live at 58 Gray Street. Very well. Very well. Now, ¿qué pasa si aquí yo le hubiera quitado este 58? ¿Qué preposición hubiéramos utilizado? Where.
On Gray Street. On, very good. Porque es solo la calle. Ok. Very well. ¿Tienen preguntas, teacher, o dudas? Dígame. ¿Cree que puede regresar a la lámina anterior para... solo claro, para copiar eso? Claro que sí. Esto, como les digo, es un poco confuso y son muchas preposiciones, tanto de lugar como de tiempo, que vamos a estar utilizando. Si ustedes recuerdan también, hablamos un poco de la hora antes, ¿verdad? At 8, es esta misma preposición. What time? Entonces, perdón. Dígame, ¿cuál? Siempre que se mencionen números, que demos información con números, siempre va at antes. No necesariamente. Por ahora quizás nos vamos a quedar con si usted da una dirección exacta que lleve el número de su casa o el número de el edificio donde trabaja o algo por el estilo, va a usar at. Okay. Y okay, si se utiliza también para ahora, como estábamos diciendo, ¿verdad? What time is the party? Is at 7. Y es la misma preposición. Pero, ¿solo es on cuando son números ordinales? No. ¿Cuándo utilizamos on acá en esta parte de las de los places? ¿Se recuerdan? ¿Alguien me puede ayudar? Para calles y avenidas. Calles, avenidas, y hemos visto aquí también que en los pisos de edificios, apartamentos, cosas por el estilo. Entonces estamos hablando de, si yo le llamo por teléfono y le digo, where are you? Ahí me puede decir muchas cosas. Me puede decir, I live in my house. In, porque es house. O me puede decir, I'm on the street. En la calle. O me puede decir, I'm on the second floor. O me puede decir, I'm in, bueno, I'm at school. Me puede decir todo eso. Quizá la parte importante, y no quiero que se confundan, porque sí hay muchas reglas para esto, pero por ahorita quedémonos con esto. In apartment, in a house, in an office. Luego, una dirección específica con un número, esa va a llevar at. Un edificio, como hospital, school, bookstore, va a llevar at. Y luego, si es on, va a ser para calles, avenidas. Cuando decimos, por ejemplo, en la esquina también lleva on the corner. Porque es la intersección de dos calles también, una calle y una avenida. Pues esa es la lógica. Y cuando hablamos de un piso, vamos a utilizar on. ¿Ok? ¿Les queda claro esta parte? Yes, teacher. Very well. ¿Preguntas, dudas? Igual vamos a empezar. Mañana vamos a practicar un poco más esto. Quizás mañana vamos a hablar un poquito más. Ahora solo les presenté la gramática. Pero mañana vamos a tratar de hablar, ¿verdad? De unir el vocabulario con este tipo de preguntas y las preposiciones. Entonces es importante que las repase. Vea cómo van, hagan los ejercicios de la plataforma, porque ahí hay algunos ejercicios de esto. Y mañana en la práctica ya, en el speaking, mañana vamos a tratar de hacer un poco más de speaking. Vamos a tratar de utilizarlas. Igual puede ir pensando también, lo más seguro es que vamos a preguntarle, ¿y usted dónde vive? ¿Verdad? Como ya vimos algún vocabulario y vamos a seguir viendo vocabulario mañana, ya será cuestión de describir dónde vive y vamos a utilizar un poco más las prepositions. ¿Cómo han sentido este tema? No sé, ¿qué les ha parecido? Confusa. Ok. Viene la confusión porque, como les digo, en español es diferente, ¿verdad? Traten solo de recordar las reglas de cuándo se utiliza. Y cuando estemos tratando de hablar, de utilizarlos, sé que tenemos que entenderlo, pero al usarlo, o sea, esa es la clave más importante. Si ustedes lo utilizan, si lo practican, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando empezamos a ver el presente simple y ahora ya me lo dicen bastante más fluido y solo han sido un par de días? Entonces, vamos a ir integrando varias cosas y sé que eventualmente pues todo se va a entender bien. ¿Okay? Igual si tienen preguntas en el chat, si quieren que les mande ejercicios,
Yo les puedo mandar links para que los hagan si quieren que, no sé, podemos hacer muchas cosas. Estoy a sus órdenes y si hay un tema, este u otro, que sientan que está un poco complicado y quieren practicar más, pues yo les puedo mandar mucho trabajo. Ahora, yo sé que trabajan y hay muchas actividades, ¿verdad? Entonces, por eso trato de no saturarlos. Pero si quieren más, yo con mucho gusto. Ok, questions by now, para finalizar. Antes de... teacher. Dígame. ¿Podría repetir la respuesta de la pregunta número 3? Del siguiente slide, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, number 3. La pregunta era, do your neighbors... ¿Qué más era? A ver. Ajá, que era in. Work in a bank. Aquí era in a bank y aquí era at a bookstore. Very well. Y aquí era does at your neighbor. Okay, gracias. Okay, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Dice yo. Dígame. Yo en la número 4, en la primera pregunta. Okay. Where do your parents? Ahí. Where do your parents live? Sería acá el verbo este. Live. Oh, y luego de live on, ¿verdad? Porque estamos hablando de some specific address. Any other question? No, teacher. Ok. Mañana vamos a practicar un poco más y vamos a terminar el vocabulario y vamos a ir avanzando. Mañana es el último día de la clase con virtual, se puede decir, pero igual pueden seguir practicando en la plataforma. Y como les digo, si ustedes necesitan más links, ejercicios, vocabulario, I'm here for you. Ok. Ok, thank you. Thank you. Thank you for being with me today. Have a good night and rest very well. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night.